Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Animal Life. Yo soy Melo. Yo soy Pop Machine. Por acá Search. Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio en Animal Life. No olviden, como siempre, entrar a suscribirse. Estamos muy contentos porque vamos camino rumbo a los 100,000 seguidores. 100,000. Un número muy importante para YouTube, para recibir, primero que todo, una placa. Una maravillosa placa. Y aparte de eso, bueno, tener la verificación del canal. Entonces, claro, estamos muy cerca. Y bueno, si usted nos ha visto ya varias veces, suscríbase acá. Estamos reaccionando ya y analizando lo más importante de la música. Totalmente. Así es. Y bueno, hoy venimos con The Kid LAROI junto a Justin Bieber. Dos chicos que comparten management, si no estoy mal. Scooter Brown es el management. Y también comparten management con ¿qué otras figuras? Ariana Grande, J Balvin. Por ahí pasó. Bueno. Demi Lovato no tiene también. Suave. Pero bueno, igual, ahí ya tenemos una élite en management. Sí, total. Un señor muy hábil. ¿Por qué firmará The Kid LAROI? The Kid LAROI, primero que todo, The Kid LAROI es un artista supremamente joven. Okay. Es bastante joven. Y está rompiendo mucho como en toda la parte sad de todo lo que ha venido siendo como ese tipo de sad trap. Que venía un poco con el, ¿cómo decirlo? Como el spot que dejó un poco Lil Peep. Más o menos, pero ya más mainstream, con sonidos diferentes, una unión como el sad trap con lo que hace Machine Gun Kelly, algo de neopunk, un montón de cosas. Entonces, pues nada, ahorita es el niño sensación, pegó un tema increíble que se fue pues mundial. Ojalá no muera por las drogas, ¿no? Porque todos esos están sano de XXXTentacion, Lil Peep, bueno, después también Juice WRLD. Bueno, Tentación lo pelaron, pero... Bueno, sí lo pelaron, es cierto. Pues no, que no lo pelen tampoco. Esos in-ears, ¿qué dicen? Esos beats, ¿no? No. ¿Sí? Sí, claro. Creo que porque sí, pero están como al revés. Qué raro. Eso es The Kid LAROI. Hueva. Ish. Ush. Empieza. Ya se ve caro. Empieza ahí ya con truco este video. Me gusta. Exorcismo ahí. Y con Justin Bieber, es que fue pucha, esto, bueno, esto tiene que ser una apuesta muy importante. ¿Tú qué? A ver, espera, momento. Acá Nick, que es el más familiarizado con The Kid LAROI, ¿tú cuál dirías que es el territorio a nivel, por lo menos, de producción y de estilo musical donde se podrían encontrar The Kid LAROI y Justin Bieber? Yo creo que es un R&B. Ok. Ahora es un R&B, puede ser, perfecto. Chimbas a tomar. R&B pop. Colin Tilly. Bueno, tengo que decir que entrada, este synth recuerda más al álbum de Justice de Justin. Más que a él, de pronto, lo que ha hecho The Kid LAROI. No es que totalmente conozca mucho, pero... No, está mucho más en el territorio. Me recuerda más a Justin. Sí, recuerda a esa canción que el video es de la moto y eso. Ah, sí, sí, sí. ¿Cómo se llama? No, que va ahí y roba un banco. Sí, sí. Ah, chimba, le está metiendo duro. Ahí uno ya se imagina a Justin. Le mete cabrón. Pero si bien que con todo eso, le mete un poquito más agresivo que Justin Bieber. Sí, le mete mucho más agresivo. Y hace menos decorados. O sea, totalmente, él tiene una interpretación tal vez un poquito más cruda. Más rough. Puro pop. Como siempre. Uy, wow. Qué chimba de la toma. La mosca. Hay que darse al director del videoclip. Por ahora va bien potente en tomas. Muy cool el ambiente. Sí. Bárbaro. Está bien pop, ¿no? Sí. Como para Kid LAROI. Pero me gusta la evolución, siento. Igual que, es que tienes se mucho sentido encontrar con Justin. De hecho, algo interesante es que todos los actos artísticos que venían... A ver, el trap que hace The Kid LAROI viene mucho más ligado al rock que al rap. Sí, okay. Y este tipo de actos artísticos, que concretamente el trap que hace The Kid LAROI viene más ligado realmente como con el neopunk, el hardcore, todo este tipo de sonidos. Actos artísticos similares como lo fueron... Bueno, precursores, como lo son Fall Out Boy, por ejemplo... Pasaron a sonar también así, como super más, ultra sin pop, como muchísimo más. Como la última evolución de ese género, sí, pero sí, sin baterías reales, o sea, todo ese tipo de asuntos más de. Pero cada... así de pop, es que esto suena bien pop. No, sí, es que la verdad, si yo metiera esta canción y la otra de la moto en una sola carpetica, yo no sabría qué nombre ponerle a esa carpeta. O sea, siento que también se está gestando un sonido actual y particular y nuevo. Pero lo que les digo, los invito a que escuchen la música. Digamos que ahorita Fall Out Boy, que hace Panic at the Disco, suena así más o menos. Ok. Pero
Visa. El product placement ahí es Chime. Chime, Chime. Esto no se pareció un poquito a lo que tenía Balvin ahí en su... No, pero el de... El de Balvin se llamaba diferente. Pero, sí, es pero era muy parecido. Sí, era la misma vuelta. Y JB con nuevo look. ¿En qué segundo entra? Minuto y medio. Minuto y medio, sí. Se demoró. ¿Por qué? ¿Ustedes por qué creen que está pasando tanto esta tendencia de las colaboraciones en donde el segundo artista no entra sino por allá a la mitad de la canción? No sé, yo creo que son decisiones de producción donde de pronto tal vez es mucho más cómodo tener ya verso y coro de una vez de uno y que el otro tenga la libertad de hacer lo que quiera con la canción de ahí en adelante. Okay. Que no me parece bueno desde Leyanar, pero son decisiones de otras personas. Pero es lo que está sucediendo. Está sucediendo. Cabroncísimo. Justin Bieber muy activo, ¿no? Este año lo hemos visto. Bueno, Peach es número uno este año. Volvió, bueno, siempre sigue. Como que nunca se ha ido realmente. Justice. Pero lo hemos visto muy activo. Totalmente. Como que ya logró superar todos sus problemas que tuvo, ¿no? En algún momento, como tener una depresión, alguna vaina. Como que estaba ya muy, ¿cómo se dice? Muy enjaulado con la fama, sí, pero ya volvió. Él tuvo un momento como de transición artística, se siente. Y pues como que ya como que hizo las paces con el proceso que en el que estuviera. Y ya se siente, sí, como... Que igual hacía mucha falta el Justin Bieber, pues, en la escena de la música. Qué bueno sean los dos de los dos. Uy. Eso no sé a qué me recuerda. No me recuerda algo como ese estilo ahí. Esos en la producción. Sintes ahí. Mm. Pero no me sé, encanta. No sé, muy bacano. Esta parte está muy chévere. Este final está cool. Es un bridgecito ahí chiquito. Mm. Pero te construye bien el coro. Total. Muy bacano se siente. Wow. Bueno, aquí se acaba esto. Stay de Kid Laroi y Justin Bieber. A ver, Nick, yo quiero saber tu opinión. Bárbaro, no, bueno. Corinthilly, que hizo los videos de todo el álbum Colores de J Balvin, sí. Increíble, y que ha sido colaborador frecuente de Justin Bieber. De Scooter Brown, realmente. Sí, ¿no? como que hay alguna alianza con Scooter. Bueno, tengo que decir que me gusta muchísimo la canción. Siento que aborda muy bien y junta, logra converger los territorios de Justin Bieber y de Kid Laroi. Me parece que es una canción donde los dos suenan completamente nativos y donde los dos también pueden aportar un montón y complementarse. Meterle, sí, cabrón, una intención muchísimo más cruda de Kid Laroi y una intención muchísimo más... pop tal vez de Justin Bieber, y creo que es una gran canción, me gusta muchísimo. Tal vez me hubiera gustado más que se hubiera intercalado, porque pues ya es como el gusto personal de acá de este canal, que entre los dos se sienta mucho más la colaboración ahí metida. Cuando sonó, por ejemplo, armonizada la voz de ambos, me pareció increíble, me pareció, sí, brutal. Muy bacano. Una producción 10 de 10, me parece que es completamente global y creo que esa canción va a funcionar muy bien. Tiene mucha pinta. ¿A ti no te parece que tira más para el lado de Justin? Creo que tira más al lado de Justin, pero igual de Kid Laroi le suma un montón desde su voz, creo yo. Sí, es verdad. Porque también tiene sentido desde Leyanar. A ver, tienes a Justin Bieber, que es una superestrella pegada. Es quien tiene la mayor cantidad de atención. Y de repente vas a sacar una colaboración con él. Pues yo estaría de acuerdo en Leyanar en que sea mucho más nativa al artista gigante para poder llamar la atención de esa audiencia. Fans. Seducir a los totalmente, fans. Totalmente, me parece a mí. Y yo creo que, a ver, tiene que haber una apuesta de Scooter Brown y de Kid Laroi, de volver un artista entre comillas más pop, o sea, cómo volver ese sonido, un sonido más grande, más comercial, porque pues, a ver, Scooter Brown no se va para artistas que quieran ser medianos, tiene que ser globales. Es como, quieres un artista global, yo voy a estar contigo, si no, no vas conmigo. Y de Kid Laroi puede ser fácilmente un popstar rebelde. Sí, puede ser. Pero igual hay que llevarlo desde el sonido y toda la vaina. Pero bueno, gente, lo importante no es lo que opinamos nosotros, sino lo que dicen ustedes en su casa o bueno, donde sea que esté viendo este video. Entonces, si les gustó esta reacción, déjenos un like. Si no les gustó, un dislike. Suscríbanse. Lo más importante es que se suscriban a su canal, el canal de los amantes y las amantes de la música. Y bueno, recuerden que desde Bogotá, Colombia, yo soy Nick Melo. Yo soy Pop Machi. Acá Search. Chao, gente. Hasta la próxima. Chao.